Ok, muy buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida a este programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. El día de ayer estuvimos transmitiendo a través de este medio y obviamente lo compartimos en YouTube y en Facebook Live, ya que estamos trabajando fuertemente en todas las redes sociales para que esta información les llegue a ustedes, amigos, en diferentes partes del mundo. Ayer compartimos un tema muy interesante, muy profundo, y que obviamente se relaciona con el tema que tratamos ya hace 2 días, ya que vamos obviamente con temas que se vayan conectando uno con el otro. Hace 2 días estuvimos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, que sabemos que es muy necesario tener un sistema inmunológico óptimo para que nos pueda responder, obviamente, para que tengamos, digamos, esas defensas para repeler los virus o las enfermedades. Y bueno, ayer hablamos de la mente. Antes de seguir, me gustaría presentar a las personas que nos honran con su presencia el día de hoy. Primeramente, quiero agradecer a nuestra autora y escritora que nos acompaña desde Nueva York, Dana Morales. Dana, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Cintia, señor Bernal, Gaby, Fanny Reyes, que la veo conectada por ahí. Muy buenas noches a todos. Pues para mí es un honor estar una vez más con ustedes y compartiendo ya como el señor Alejandro lo dijo, este es el propósito de nosotros, ¿verdad? Así que pues gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Ok, Dana, gracias a ti también por compartir. Sabemos que Dana es la más jovencita de todas y bueno, la persona que todos los días se está adiestrando y ayer lo vimos en la sesión que tuvimos para compartir acerca de cómo ella trabaja la autosugestión positiva. También tenemos desde Denver, Colorado, a nuestra autora y entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera. Gaby, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias por un día más. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con estas mujeres tan bellas y esos caballeros. Y bueno, pues estamos aquí para aportar un granito de arena en esta noche. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti por estar ahí y compartir. Y obviamente también tenemos aquí a nuestro invitado también que nos acompaña desde la costa, desde el otro lado, Estados Unidos, desde Los Ángeles, California. Él es autor, escritor, empresario y entrenador de vida, el señor Armando Bernal. Armando, buenas noches, bienvenido. ¡Wow! Extraordinario. Era tan emocionante esa presentación que dije, ¿quién será uno igual que yo? Gracias. Gracias, Alejandro. Realmente, hasta volteé para los lados, dije, ¿a quién van a presentar ahora? Pues gracias, un tremendo privilegio el poder ser parte de este escenario, digo yo, virtual, realmente llevar información de calidad para esas personas que andamos buscando situaciones extraordinarias. Y el día de hoy, pues bueno, imagínate con tanta talento, aquí hay más de 100 años de talento reunido en una cámara, imagínense nomás qué hermoso es esto. Bello, Armando, bello, gracias por tus palabras. Y bueno, Armando, sabemos que estamos compartiendo con bellas damas, y bueno, ya mencionamos a dos de ellas, pero también tenemos otras dos invitadas que nos acompañan por primera vez. Primeramente vamos a presentar a nuestra autora de uno de los libros que publicamos justamente ya el año pasado y que tiene que ver con el miedo. Suelta tus miedos y comienza a volar. Ella es la autora Fanny Reyes, que nos acompaña desde Staten Island, Nueva York. Fanny, buenas noches, bienvenida. ¿Puedes salir? Buenas noches a todos, buenas noches. Ok, buenas noches a todos, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias, Alex, por la invitación. Muy feliz de ver a Dana, a Gaby, a Cintia, a Armando, muchísimas gracias por esta invitación y por estamos aquí en lo que podamos servirles a todos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, Fanny, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, estos programas van a ser uno de los 400 que vamos a estar dando durante todo el año. Así que, chicas, una vez más les agradecemos por su tiempo, por el esmero que están teniendo para que sea posible esto. Y bueno, tenemos a nuestra autora también de uno de los libros que vamos a estar presentando próximamente en Arizona, Suelta y Déjate Guiar, Encuentra tu Propósito de Vida, que forma parte de lo que es el tema del día de hoy. Ella es Cintia Luna desde Arizona. Cintia, buenas noches, bienvenida. No te escuchamos, Cintia. Aquí está. Hola, buenas noches, Alejandro, y a todos ustedes. Estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes y sobre todo con el tema que vamos a tocar el día de hoy, que les va a encantar y realmente espero que encuentren lo que es el tema, su propósito de vida.
porque de verdad yo pienso que todos nosotros hoy ya somos guerreros de luz en esa oscuridad, así que me fascina ser parte de este equipo. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues gracias a ti, Cintia. Y bueno, saben que tenemos una agenda llena para la semana que viene, temas muy interesantes, y me gustaría antes de seguir agradecerle a todas las personas que nos han escrito de diferentes partes del mundo, que nos han mandado mensajes y que nos han dicho, sigan con ese programa está muy bueno, está muy nutrido de información, las experiencias, la sabiduría de todas las personas que están con nosotros les encanta, y eso es lo que nosotros queremos, transmitir positivismo, que las personas se sientan bien, que sobre todo se reconecten con la fuente universal. Y ahora hay un libro que quiero recomendar, porque el tema de hoy es encontrar el propósito de vida. ¿Cómo encontramos nuestro propósito de vida? Muchos de nosotros nos preguntamos eso, pero antes de encontrar un propósito en la vida, número uno, como lo dice el doctor Viktor Frankl, el creador del existencialismo, que lo primero que tenemos que hacer es encontrar un significado de la vida. ¿Cuántos de nosotros le hemos hallado un significado a la vida? Cuando nosotros encontremos el significado de la vida, podemos encontrar un propósito. Mientras no encontremos el significado, no podemos hallar lo que es el propósito. Y entonces vamos a empezar aquí con una de las frases de Soren Kierkegaard, que él hablaba acerca de lo que es el existencialismo también, y en sus axiomas nos dice, la vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. La vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes, que lo vamos a ver el día lunes, con la evolución emocional, ya que tenemos a nuestra invitada de honor, Lenny Zeta Pito Bonilla, nuestra psicóloga, que nos va a estar hablando de este tema. La vida no es un problema que necesita ser resuelto, sino una realidad que necesita ser experimentada, y nos atribuye una frase más que dice, en mí he encontrado la persona más interesante entre mis conocidos. Entonces, arrancamos con este tema. ¿Cómo hallar mi propósito de vida? Antes de hallar un propósito de vida, hay que hallar un significado, pero antes de hallar un significado, tenemos que desarrollar una actitud mental correcta, una actitud mental positiva, porque de nada nos sirve hallar un significado si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, y obviamente, como comentaban ayer y hemos estado comentando en estos días, hay mucha incertidumbre en este momento, por las calles camina el miedo, no sé con cuántos fantasmas más, de usted va a depender que los deje entrar a su casa, pero es importante que entendamos que todos nosotros estamos susceptibles a estas situaciones, eso forma parte de la vida, somos seres humanos, pero por eso tenemos que hacer el trabajo interno. Nuestra coach de vida, Erika Gabriela Rivera, ayer nos estaba hablando acerca de la importancia de conocerse a uno mismo, de cuidarse, relacionado a lo que es la transformación. Mucha gente quiere transformarse, pero no ha hallado un significado a su vida. El tema del día de hoy tiene que ver en relación, como lo mencioné, con el libro de nuestra autora Cintia Luna. Pero antes de que pasemos con ella, vamos a entrar entonces en el tema. ¿Cómo a nivel coaching, Erika Gabriela Rivera, nos puede compartir cómo ellos, como entrenadores de vida, ayudan a las personas a encontrar ese propósito de vida? Adelante, Gaby, por favor. Hola, buenas noches otra vez. Bueno, pues gracias por el espacio, Alejandro. Y sabes de que me tomé a la tarea de ver lo que significa, qué es el propósito. Y lo que encontré es determinación firme de hacerlo. Es un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, todos venimos a esta vida con un propósito. Al igual que, como dice, encontrando la misión de vida y tenemos una misión que cumplir. Una de las cosas que menciono siempre en el coaching, primero que nada, es tomar una pausa y ver en dónde estoy parado para poder ver hacia dónde quiero ir. Tengo que estar consciente de lo que está sucediendo hoy en mi vida para poder alcanzar o darme cuenta cuál es el propósito de vida. Muchas de las veces, o más bien la mayoría de las personas que vienen y toman un coaching, es porque quieren algo para sus vidas, quieren alcanzar alguna meta, tienen un sueño, y aunque algunas cosas ya han sido logradas, hay algunas que no se han podido lograr porque hay algo que está estancado. Entonces, lo que de que no podemos ver atrás o
hay que ver algunas cosas, ¿no? Unas cosas que nosotros con las que trabajamos es de que sí, de repente hay que ver para atrás, a ver qué es lo que vengo arrastrando que no me está dejando ver cuál es mi propósito. Una de las cosas es hacerme responsable para poder dejar las cosas del pasado, soltarlas y luego ver hacia dónde quiero ir y cumplir ese propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, te apasionas y logras hacer esa meta o lograr ese sueño que tú deseas. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos, anclar en la persona, ¿verdad? Primero, para dónde quiere ir y se dé cuenta y reconozca cuál viene siendo su propósito de vida, con esa llama, con ese deseo de tener inspiración y de poder lograrlo. Pero como dice aquí, en el propósito es una determinación. Entonces la persona se determina y empieza con el primer paso para hacer y cumplir ese propósito y esa misión a la que vino aquí. Gracias. Muy bien, Gaby. Pues muy interesante. Esta acotación que acabas de hacer es muy, muy, pero muy profunda. Y creo que todas las personas que hemos estado en este camino de la búsqueda constante, de mejorar nuestro ser, de conocernos y, de hecho, despertar conciencia, que ese es el tema que vamos a traer en el próximo programa de la próxima semana, el día viernes. ¿Cómo despertar conciencia de nuestro ser? Entonces, ahora vamos a pasar a dos libros del padre de lo que es el existencialismo, el doctor Viktor Frankl. En su libro El hombre en busca de sentido y psicoterapia y existencialismo, él nos habla acerca de lo que es la logoterapia. Pero la logoterapia tiene que ver justamente con lo que Gaby nos acaba de explicar y cómo nosotros, el hombre busca de sentido, si ese es uno de tantos, Armando nos los está poniendo ahí, pero el libro más profundo que les recomiendo que estudien, porque también lo estoy haciendo, es el de psicoterapia y existencialismo, Armando. Ese libro, tenemos unos extractos que vamos a compartir en breve, pero que justamente están relacionados a esto. Y fíjense, para las personas que han leído un poco al respecto, dice el doctor Daniel Amen, también se relaciona con él, lo admira mucho. Dice que el doctor Viktor Frankl era un psiquiatra y sobreviviente de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Además, fue el padre de la logoterapia, una forma de psicoterapia basada en la idea de que los seres humanos son más fuertes, motivados a vivir por un propósito. Él creía que podemos encontrar un significado como resultado de responder genuina y compasiva a los desafíos de la vida. Y entonces, la resiliencia, que es el tema que vamos a hablar el día martes, creía el doctor Viktor Frankl que nace del amor. Lo que estuvo hablando ayer nuestro entrenador de vida, el señor Armando Bernal, que nos lo explicó muy bien. Y Armando, dentro de 15 días me gustaría que ampliemos ese tema de lo que es el amor, para que vayamos tomando notas, por favor, para que nos los expliques más ampliamente. Además que el día lunes nos vas a hablar de la evolución emocional. Para que la gente vaya tomando nota, el próximo lunes vamos a estar transmitiendo en vivo y obviamente la evolución emocional es el tema que va a estar ahí. La resiliencia, creía el doctor Viktor Frankl, nace del amor. Cuando se enfrenta a una situación difícil, tener un propósito en el cual enfocarse. Particularmente el amor materializa la resiliencia. Así que la semilla es el amor. Y entonces, él creía que había tres formas de crear sentido. Tome nota, amigos, esto es muy importante. Número uno, trabajar con un propósito o ser productivo. Hacer preguntas como, ¿en qué manera es el mundo mejor o un lugar mejor solo porque yo estoy en él? O, ¿cuál es mi contribución? Lo que decía el señor Armando y nuestra coach de vida también, Erika Gabriela Rivera. Y número dos, el amor. Amar a las personas que son esenciales en nuestra vida. Dana Morales ayer nos hablaba de la importancia de estar con nuestros hijos, de amarlos, de apapacharlos, de acariciarlos, inclusive a las mascotas, e inclusive a las personas que no son nuestros familiares, pero que también viven con nosotros. Eso es muy crucial o muy esencial en este momento. Y el punto número tres, coraje ante la dificultad. Ponerse al hombro de la dificultad que nos haya tocado en suerte y ayudar a otros a cargar con las suyas. En medio de la dificultad, él dijo, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, elegir su actitud a una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino. Y para eso vamos a dejar que nuestro coach de vida desde California, el señor Armando Bernal, nos hable más al respecto, ya que sabemos que él ha leído el libro del hombre en busca del sentido. Adelante, Armando.
Wow, sí, gracias, gracias. Realmente es algo a otro nivel cuando tienes el propósito, cuando tienes el propósito bien definido, como yo les invitaba desde el primer Facebook o Zoom que tenemos aquí o YouTube, yo les invitaba que se hicieran, si están en casa, se pongan ese propósito, o en otras palabras, esa tarea. Sabes que si no puedes salir de casa, bueno, mi propósito mañana en la mañana va a ser sacar todo lo que tengo en la alacena y acomodarlo. Pum, pum, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que a otro día te levantes con tremenda, tremenda ilusión y motivación. ¿Sabes por qué? Porque tienes un propósito. Y como dice, pues, ese tremendo Víctor Frank, que él era un científico austriaco, era un psicólogo austriaco, cuando pues cayó en manos de los alemanes, ¿qué fue lo que él vio y analizó desde su perspectiva como científico? Que todas las personas que tenían un porqué, un para qué salir de esa esclavitud, de ese infierno, eran las personas que día a día seguían amaneciendo y seguían viviendo. Las personas que no tenían un propósito de vivir, eran las primeras personas que de alguna u otra manera atraían a los alemanes para que los mataran, y o ellos mismos se morían, ¿de qué? De hambre, de frío. Las personas que tenían un propósito, que estaban enfocados hacia ese propósito, hacía que su cerebro energizara y aventara ciertos químicos, el cual los hizo permanecer sanos, fuertes y continuar el día a día. Entonces, de verdad, te soy bien honesto, el propósito es algo fundamental, en nuestras vidas. En el momento que tú sientas que no tienes un propósito, bueno, invéntatelo, porque por ahí decía este tremendo ser que se me olvida el nombre, pero está en YouTube, que nomás tiene un pedacito de pie, si te acuerdas, Alejandro, dilo por favor el nombre, que él decía, si tú no eres un milagro, pues tú debes de ser un milagro. Si no crees en los milagros, tú debes de ser un milagro. Él se visualizó y su propósito era salir entre multitudes, tener hijos, tener una familia, escribir su libro y hacer una película. Y ¿sabes qué? Toda la gente le decía, ¿cómo? Si tú no puedes ni moverte, es más, no puedes ni cambiarte por sí solo porque no tienes brazos, tienes un pedacito de pie. Pues bueno, hoy por hoy lo estamos viendo ante multitudes. Creo que ya es pastor y tiene su familia, niños hermosos. Entonces, realmente el propósito es lo que nos va a evolucionar emocionalmente y nos va a hacer que realmente hagamos a lo que venimos a este mundo, que no nomás es morir, vivir para morir, sino aprender y dejar un tremendo legado. Sí hice conciencia de esto, la importancia del propósito. Perfecto, Armando. Pues, ¿sabes? Creo que la persona a la cual te refieres es Nick Bugishi. Nick, el autor australiano que radica obviamente aquí, digamos, en Estados Unidos con su familia, que ha escrito varios libros. Claro que sí, Armando. Pues me gustaría, antes de pasar con Dana Morales, me gustaría preguntarte algo a ti como mentor. Yo sabes que te tengo mucha admiración, te respeto mucho y te lo he dicho desde que te conocí a ti y a tu familia, pero tú como mentor de mentores, ¿cómo tú guías a una persona que ya ha avanzado un poco, pero que le hacen falta muchas metas por cumplir o muchos objetivos que lograr, sean metas espirituales, emocionales, mentales, etcétera? ¿Cuáles son los pasos, digamos tres, si pudieras resumirlo en tres, que tú pudieras darle a una persona que ya ha avanzado un poco, pero que ha querido tirar la toalla y entonces quiere seguir? Bueno, realmente es hacerle conciencia y que identifique esa parte que lo está de alguna manera atorando, porque normalmente es algo que tenemos, algún anclaje, o es algo que nos está atorando por ahí. Entonces, la mejor manera o la manera que yo llevo es el proceso es haciéndole preguntas de calidad, ¿sí? ¿Qué te hace sentir así? ¿Cuál es el motivo realmente que no te deja progresar? ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? Entonces, cuando yo digo qué es lo que te gustaría hacer, la persona empieza a evolucionar emocionalmente. ¿Por qué? Porque es muy diferente mi percepción de la realidad. Cuando yo veo a la persona, veo el potencial que tiene, pero muchas veces uno mismo se traba, uno mismo se atora. Entonces, cuando le haces la pregunta de calidad, empiezas a hacer que él reflexione
e identifique. Una vez identificado la situación positiva o negativa, que es lo que, si es algo negativo, lo llevamos, lo vamos haciendo chico, base a algunos talleres que pues, como coach tengo, lo vamos reduciendo esa situación hasta el momento que él dice, ¿sabes qué? Yo estoy liberado y empoderado. Y es cuando se dan cuenta de que realmente fueron creados imagen y semejanza del ser divino, y si él pudo hacer milagros, uno los puede hacer. Entonces, realmente, lo que yo, pues si no son tres pasos, si no es uno, es hacerle preguntas de calidad y llevarlo a que él se concientice e identifique. Una vez identificado, puedes trabajar. No puedes ir a ningún lugar si no sabes dónde es, si no tienes la dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez identificado la situación, entonces ya sabemos dónde vamos a caminar, o como le digo yo a ellos, ya tienes tu GPS y ya sabes dónde vas, y ocupamos tres cosas para llegar a cualquier dirección. El número de la casa, el nombre de la calle y el código postal. Entonces, nos enfocamos en esas tres cosas e identificarlas y a trabajar sobre ellas para más y mejor. Esa es la mejor manera que yo he visto, y así deslindo responsabilidades, porque yo puedo realmente enseñar a mucha gente, pero no hay nada mejor ni más poderoso que cuando la gente aprende. ¿Y cómo aprendes? Haciéndolo. ¿Cómo es haciéndolo? Haciéndote de inicio las preguntas de calidad, tu objetivo, tu propósito, y para adelante. Muy bien, Armando. Bueno, eso responde entonces a las preguntas que nos plantea el doctor Eric Byrne en el análisis transaccional. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y quiénes son las personas que me rodean? Entonces, hablando de este tema, enfocándolo en lo que es el vacío existencial, porque justamente lo que estamos compartiendo tiene que ver con eso, porque cuando no hay un significado y obviamente un sentido de la vida, nosotros perdemos, digamos, la mira de la realidad. La dirección, el GPS. La mira de la realidad, como lo dicen en holismo, porque no están en el aquí y el ahora viviendo el momento presente. Y en este momento hay mucha gente que está pasando eso, pero para eso estamos nosotros aquí, para darles ese empujoncito, ese aliviane que necesitan. Y me gustaría, antes de pasar con Dana, aprovechar que Gaby también está conectada. Gaby, tres puntos importantes que tú utilizas para reivindicar a esas personas. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, el primer punto es pararte, y lo mencioné ahorita, lo repito, es a ver dónde estoy parado en este momento y luego hacia dónde quiero ir. Y también, ¿qué es lo que me está deteniendo? Son tres cosas que me gusta preguntar a las personas. Primero que nada, ¿quién estoy siendo yo? ¿Dónde estoy parado? ¿Para dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que me está deteniendo? Esos son tres puntos que yo uso con mis coaches. Muy bien, Gaby. Pues eso sabemos que lo haces entonces en lo que es el coaching. Y bueno, antes de pasar con Dana, aquí hay una frase de Charles Bukowski que dice, me sentía insatisfecho y francamente bastante jodido por todo. No estaba yendo a ninguna parte, ni tampoco el resto del mundo lo hacía. Estábamos haciendo tiempo, esperando morir, y mientras tanto hacíamos bobadas para llenar el vacío. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, angustiados, ansiosos, depresivos, coléricos, flemáticos, de todas esas cosas en este momento? Si usted es de esas personas que se siente así, déjeme decirle que hay tantas cosas tan bellas y abundantes en este universo, empezando por el valor de su vida. Como usted, no hay nadie más en todo el universo infinito. No hay nadie más. Usted es singular, único y original. Y obviamente lo escuchamos mucho en los preceptos bíblicos. Estamos hechos a la imagen y semejanza de un Dios. Entonces usted vale mucho. ¿Para qué menospreciarse? ¿Para qué infravalorarse? Usted vale mucho y merece respeto, como lo dicen en México. Bueno, ahora vamos a ver cómo Dana relaciona lo que es el significado y el propósito a su vida. Adelante, Dana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos una vez más. Bueno, ya escuché a los coaches como Gaby, Armando, y obviamente sabemos que Fanny también, y Cintia pues también sabe mucho y nos ha colaborado bastante. Así que bueno, justo Gaby había dicho que investigó, y bueno, yo también me tomé la tarea de investigar lo que es el propósito, ¿verdad? Ya Gaby lo explicó, y algunos sinónimos también de ello es como ser, tener un plan, un objetivo de tu vida, pero yo me gustaría abrir esto con lo que es una pregunta,
Y la pregunta es simple y se dice, ¿para qué naciste? Porque ya sabemos por qué nacimos, ¿right? Entonces, ¿para qué naciste? Cuando tú te haces esa pregunta, ¿para qué naciste? Y ahí viene seguido de otras preguntas que yo también las he hecho en mi vida personal y la he compartido con grandes amistades. La pregunta es, ¿qué cosas me produce una gran satisfacción? ¿Por qué estas preguntas? Porque si tú te preguntas, ¿para qué naciste? ¿Qué es lo que te hace una gran satisfacción o que te produce alegría? Entonces tú te vas a dar cuenta qué es lo que te gusta y empiezas a definir tu propósito de vida. Por ejemplo, ¿quieres ser una escritora? ¿Quieres ser una conferencista o ser una cocinera famosa? ¿Por qué? Porque eso te hace feliz, porque eso te da alegría y lo disfrutas. Entonces las cosas las empiezas a hacer con amor. Y después viene la otra pregunta, ¿en qué creo? ¿Creo en mi persona? Si tú crees en tu persona, estás hecha, estás hecho, porque ya estás siguiendo tu propósito de vida y ya no estás viendo quizás a lo mejor algunas de estos propósitos, todos también piensan en lo económico, sí, pero lo más importante es que te satisface y como lo hemos escuchado y bien visto está, de que todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú estás siendo feliz, encontraste tu propósito de vida, todo va a fluir. Así que eso es lo que yo tengo y es como lo he añadido a mi vida y como lo he compartido y como me he ido definiendo y como he encontrado mi propósito de vida. Así tal como ustedes lo han compartido y pues para mí es magnífico. Te cedo el micrófono, Alejandro. Gracias, Dana. Bueno, los aportes que Dana nos acaba de decir, justamente tiene que ver con la experiencia que ella ha tenido, porque como sabemos, ella ya tiene más de 2 años, ¿verdad, Dana? Sí, gracias a Dios tengo ya 2 años, venía en mi búsqueda desde años anteriores y no sabía qué era lo que realmente quería, porque estaba en una cosa, me pasaba otra y de ahí brincaba otra, entonces parecía una ranita brincando de lugar en lugar, hasta que un día me senté y dije, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué me hace feliz? Y de ahí, pues, gracias a Dios, como también lo dice la Biblia, ¿verdad? Todo ocurre o pasa por diosolidades. Y una de esas fue que hubo un puente, una persona amiga tuya que me habló sobre ti. Entonces yo al conocerte y al conocer todo el equipo que ahora está, pues créame que voy alimentando día a día mi propósito de vida. Muy bien, Ana, gracias. Bueno, solo para que tengan una idea, el libro de Vacío Existencial, que justamente nace por muchas necesidades, nos reapunta a varios temas, temas muy profundos. Hay que tener un poco la mente abierta para leer este libro. Nuestras editoras nos lo han dicho. Pero dice, ¿qué debemos lograr como seres humanos? Aquí hay algo interesante. Primeramente, la experiencia espiritual. En segundo, la conciencia de Dios. En tercero, el despertar espiritual, que ya lo mencioné que lo vamos a tratar el próximo viernes. El despertar de conciencia. Y las riquezas invaluables que yo sé que Gaby lo manejan en lo que es la rueda de la vida, en el coaching, la espiritualidad, la salud física, mental, emocional y financiera, la familia, los verdaderos amigos y el trabajo. Pero hay algunas preguntas muy interesantes. Me gustaría preguntarle a nuestro entrenador de vida, al señor Armando Bernal, si nos tiene preparado más adelante alguna metáfora, alguna paráfrasis que él quiera hacer de alguna historia o alguna canción que él quiera compartirnos u oración. Sí, voy a compartir una parábola extraordinaria que nos va a ayudar a entender nuestro propósito de vida y empezar a enfocarnos si es por algo que todavía no lo tenemos, es algo hermoso, extraordinario, y si es el momento de que tú evoluciones emocionalmente, hoy va a ser el parteaguas para algo extraordinariamente hermoso, porque va a ser del día de hoy para atrás, el día de hoy para adelante. Perfecto, Armando. Bueno, pues entonces ya sabemos que más tarde Armando nos tiene una sorpresa como siempre. Y bueno, Armando, agradecemos todo el tiempo que también empeñas en investigar y sobre todo la experiencia que tienes. Y bueno, amigos, ahora vamos a dar paso a nuestra entrenadora de vida que está conectada desde Arizona. Ella, decimos entrenadora de vida porque cuando la conocí ella me dijo, yo soy conferencista, yo soy autora, yo soy escritora y todo afirmando. Y cuando ella lo declara, lo decreta, entonces yo la considero también una entrenadora de vida y nos lo demostró claramente en California
hace un par de semanas. Cintia, ¿cómo tú has hallado a través de esta obra tu propósito y cómo le hallaste un significado a tu vida? Gracias, Alejandro. Bueno, el propósito de vida. ¿Sí me escuchan muy bien? Sí, sí, okay. Adelante. El propósito de vida. Él es la tarea más importante que tenemos nosotros y a veces o muchas de las veces no es la más sencilla. De hecho, muchas de las veces que una persona cae en depresión y que piensa en suicidio es por lo mismo, por la falta de propósito. ¿Por qué es tan difícil encontrar nuestro propósito de vida? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos demasiado ruido de afuera. Estamos preocupados por lo que la sociedad quiere de nosotros, las expectativas de nuestros padres. A veces lo que nuestros padres quieren de nosotros no encajan con nuestro propósito de vida, pero por querer hacer feliz a los demás, tratamos de hacer cosas que realmente no es la razón por la que estamos aquí. Entonces, es necesario soltar las expectativas, soltar el ego y soltar el miedo. Y lo bueno de ahorita lo que está sucediendo es de que el ruido de afuera ahorita está callado. Ahorita puedes escuchar tu voz interna. ¿Qué es lo que tu voz interna te está tratando de decir? Porque cuando permitimos que el ruido de afuera nos agote, es cuando caemos en ese mundo vacío que no encontramos para dónde ir, como estaba comentando Dana, y me sucedió a mí también. Yo he estado por años en la universidad por lo mismo, porque quería una carrera, quería otra, y no me encontraba, no me encajaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Me tuvo que dar una depresión grandísima y una ansiedad también para permitirme soltar y dejarme guiar. Esa fue la forma en que Dios me dijo, Cintia, ya es tiempo de dejar las expectativas de otros y entiende mi expectativa de ti. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Tu talento es la herramienta. ¿Cuál es tu talento? Y sí, todos tenemos un talento. No voy a decir, no, yo no tengo. Claro que sí, todos tenemos un talento. Y es esa habilidad que tienes que es tan fácil, tan natural para ti. Y cual sea tu talento, tiene que encajar bien con lo que es tu misión. Por ejemplo, a mí me ha encantado siempre hablar en público. Me encanta siempre estar en un micrófono, pero me costó mucho, aunque desde niña yo aprendí eso de mí, lo tuve que callar y no, porque pues, ¿qué iba a hacer yo con esa habilidad? Esa habilidad no me iba a dar dinero, porque eso también es una de las más grandes ruidos, ¿no? De que las expectativas de uno que tiene que ganar buen dinero, tener una buena carrera. Pero, como les comento, entre más tratamos de alejarnos de nuestro talento y tratamos de alejarnos de nuestro propósito, nunca realmente vamos a ser felices. Porque esa es la razón por la que estamos aquí. Y con nuestro talento es donde podemos hacer nuestro mundo mejor. Y no tiene que ser una carrera extrema. Por ejemplo, muchas veces comenta uno que el propósito de vida tiene que ser algo muy super exitoso, celebridad, cantante, bien famoso. No, dicho, por ejemplo, tu talento puede ser que eres muy bueno para cocinar. Y tu propósito, a lo mejor es hacer tu propio negocio, tu propio restaurante, y con esa grandiosa habilidad, darle felicidad al mundo a través de tu comida. Entonces, en tu talento es donde vas a encontrar la forma en cómo darle felicidad al mundo. Entonces es muy importante entender tu talento porque es tu responsabilidad hacia la humanidad. Es tu responsabilidad y aguas con el miedo. Porque a veces cuando nos damos cuenta cuál es nuestro talento, a veces tratamos de pararnos un poco porque, por ejemplo, si yo lo considero mi talento, es hablar en público. Que si puede causar miedo, claro que sí.
estar enfrente de muchas personas, mi responsabilidad de dar una palabra hacia la humanidad para mejorarla, claro que puede dar miedo. Y entonces empiezan las dudas y empieza esa vocecita negativa de que no, no puedes, no, no puedes. Y empiezas a decir, bueno, no, no lo hago. Y hay que entender que cuando sentimos eso es completamente normal. Pero entender que no se trata de nosotros, se trata de los demás. Al yo negarme mi talento, le estoy negando un beneficio al mundo. Así cuando tengas miedo, recuerda que no hay que ser egoístas. Hay que recordar todas las personas que vamos a tocar, todas las personas que ocupan de ti, todas las personas que ocupan de tu talento, porque aunque tan insignificante que piensas que lo es, créeme que puede hacer grandes, inmensas cosas. Muy bien, Cintia, muy bello, muy emotivo, y de hecho eso se correlaciona a lo que nuestra autora que tenemos aquí, también su libro, ya sabemos que ella también escribe justamente de ese tema, el tema de lo que es el miedo. Me gustaría que ella, ahora que tenemos también el honor de tenerla aquí conectada, Fanny Reyes, suelta tus miedos y comienza a volar, que nos hable acerca de este tema, Cintia. Propósito y miedo, como que ya veo que ustedes lo están relacionando, pero bueno, Fanny, buenas noches, bienvenida. Háblanos un poco más acerca de esto, Fanny, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, adelante, por favor. Bueno, propósito de vida. Siempre había escuchado esa palabra y sí te da por descubrir, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, en este caso, de mi vida? Siempre, desde muy pequeña, siempre tenía eso, ¿no? Aquí, a este mundo. Entonces, definitivamente, lo que es a dar amor, a expresar a compasión para todos los seres humanos, llegado un momento, sí, como dice Dana, y me relaciono con lo que dice Dana y Cintia, ¿no? Uno anda como las ranitas, saltando, no sabe hacia dónde va, y llega uno a un multinivel, a otro y a otro, y dices, esto no es lo que yo quiero, no es lo que llena mi vida, no es mi propósito, ¿no? Y sí, pues, igual que las muchachas, investigué, ya lo han dicho ellas, pero algo que me ha llamado mucho la atención y quiero compartir con ustedes es realmente el salto interno hacia la libertad total. De realmente el requisito más impredecible es la libertad, es decidir que yo ya no quiero sufrir más, no voy a culpar a nadie y hacer yo misma, sin importarme lo que la gente diga o no diga de mí. Porque una de lo que toca mi libro es eso, el miedo a qué dirán si dejo a mi pareja o aún me esté abusando, qué va a pensar mi familia, qué van a pensar los amigos, y cómo yo voy a ser capaz, esos eran mis miedos, de mis hijas sin padre, ¿no? Y creo que una de las cosas que lo solté, y puedo decir que hace son 22 años ya de eso, me siento orgullosa. El propósito que tuve, el propósito que está ahora puesto, es haber logrado el sueño tan grande con el ideal que fue publicar mis dos libros, tanto La leyenda del caballero de negro y Suelta tus miedos y comienza a volar. Es algo que me encanta, y una de las cosas que yo he descubierto en este crecimiento, que como siempre, mi persona no ha sido algo de la noche a la mañana. Creo que, como lo dice Alex Miller, ¿no? Venimos con los traumas, que hay personas que pueden saltar, hacer ese salto cuántico inmediatamente, pero en mi caso ha sido un proceso, lo cual agradezco en mi vida que lo he tenido, porque he aprendido a ir paso a paso. Aprendí a que el propósito de vida es hacer algo que nazca del alma, del corazón, quedarte tarde, no te... Y sobre todo hacerlo sin ver el signo monetario. Hacerlo de corazón y hacerlo, el propósito de vida, ¿cómo lo identificas? Cuando tú haces algo sin importar si te van a pagar o te van a dar alguna remuneración, ¿cómo se dice? Económicamente. Sin importar eso, tú lo haces porque te nace tu alma. Déjenme les digo, cuando uno hace eso, ya no puedes parar.
ya no puedes parar, ya es algo que, y yo le comentaba a alguien, porque es como un hambre, que yo digo, ¿no? Un hambre de seguir buscando, de te llama la atención este libro y tienes que leerlo, y tienes que, y poco a poco ir, alguien me dijo, no importa si una palabra, una frase se te queda de un libro, es bueno, y lo principal es bueno ponerlo en práctica cada día, para que todo eso nos lleve realmente a nuestro propósito de vida, y yo creo que más que eso es hacer felices, hacer responsables de tomar, de no culpar a nadie y seguir adelante en la vida. Eso es lo que podría aportar, Alex. Muy bien, Fanny, pues muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante para ti, y me gustaría que cada uno de los invitados, aprovechando ya que habló nuestra invitada Cynthia Luna desde Arizona y Fanny, que les hagamos una pregunta. Formúlenles una pregunta a ellos respecto, en este caso, Cynthia, más en claro acerca de lo que es el propósito, y a Fanny, ya que ella ha estudiado lo que es programación neurolingüística. Muchos de nosotros no sabemos lo que es la PNL. Entonces, sí me gustaría, empezando por las damas, que les hagan una pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan respecto a lo que ellas han hecho, y entonces pasamos después con el protocolo. Adelante, Dana, por favor. Ok, bueno, gracias por el privilegio de la primera pregunta, y se lo voy a preguntar a Cynthia, ya que ella es la que primero que habló. ¿En qué momento tú analizas y te das cuenta que tu propósito de vida es hablar en público? Bueno, Dana, muchas gracias por la pregunta. Les voy a comentar lo que a mí me sucedió. Yo estaba trabajando como trabajadora social para una clínica y ahí estaba dando presentaciones. Aunque llegaba de mal humor, se sentaba y salía con una energía, o sea, bien contenta, muy emocionada. Ahí va el primer tip, ¿no? Después de ahí teníamos eventos y me tocaba ser la maestra de ceremonia, igual, me fascinaba. Me encantaba que la gente se me acercara, que me dijera, ay, qué bien lo haces. Entonces, ahí va, otro tip. Pero ahí todavía no sabía escuchar, como les comento. Tenemos que soltar el ego. No sabía escuchar, y seguía con mi depresión. Caía más, hasta que llegué al punto en que ya no pude más. Tuve que dejar mi trabajo porque era tan grande mi ansiedad y mi depresión que ocupaba hacer algo. Y para mí eso no era muy sencillo, porque para mí dejar un trabajo sin tener otro en puerta, para mí era muy irresponsable, pero era la magnitud tan grande que ocupaba cuidarme a mí. Entonces dejé mi trabajo. Eso fue un lunes y el miércoles fui a la certificación con el doctor César Lozano. En la primera presentación teníamos que hablar sobre nosotros y yo compartí con mis compañeros que estaba pasando por un momento muy oscuro en mi vida. Al terminar mi presentación me dice mi coach, Cynthia, tú dices que estás pasando por un momento muy oscuro en tu vida, mas sin embargo brillas en el escenario. Imagínense lo que es sentir eso que tú personalmente estás pasando por un momento tan oscuro, con tantas dudas de que por qué estoy aquí, no sirvo para nada, nadie me debe de extrañar, porque pues no encuentro el propósito. Y para que me hayan dicho eso, es como que pedazos de mí se unieron. Y luego, sobre todo porque en ese momento yo estaba alrededor de personas ya profesionales, psicólogas, personas que trabajaban en la radio, life coaches, entre muchos otros. Imagínense, y yo, y la desempleada. O sea, y que aún así yo haya resaltado a pesar de eso, ahí va otro, yo dice, Cynthia, abre los ojos, aquí está algo. No tienes tantos años de conocimiento ni de experiencia, pero te di ese talento desde que naciste, porque esa es tu habilidad natural. Abre los ojos. Yo ocupo que te pongas a hablar con la gente para que enseñes con lo que tú pasaste, con esa depresión. Y por muchos años, yo por mucho tiempo también tuve pensamientos suicidas, pero lo bonito es que al yo haber obtenido esas experiencias, yo me puedo relacionar con la gente y yo puedo decir que a pesar de, tú lo puedes hacer. Aunque tengas depresión, a pesar de,
todos modos, hazlo. A pesar de que sientes que no tienes ninguna razón aquí, sigue adelante. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y en ese momento, cuando me dio el clic, no les voy a mentir, me solté llorando enfrente de todos, con el doctor César Lozano estaba ahí, me solté llorando. Porque en esa experiencia, Dios hizo un trabajo impresionante adentro de mí. Me hizo una otra vez. Sentí como que mi alma regresó a mi cuerpo. Y desde ese momento he aprendido a dejarme guiar. ¿Y qué me ha llevado todo esto? Bueno, pues me aprendí a, hice mi podcast, hice mi página Vivimos Juntos. He hablado en público también, hasta con el doctor César Lozano he podido compartir el seminario. ¿Cuándo me imaginé que eso iba a pasar? Nunca. Y lo más hermoso que nunca me imaginé que iba a suceder, mi libro, o sea, algo hermoso, 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 cuando te permites dejarte guiar, que dejes que Dios sea la guía. Y en mi libro yo pongo que permití que Dios ya toma control de lo que viene siendo el control de mi carro, ¿no? Que él pueda manejarlo. Pero ya que lo analizo bien, en verdad, Dios no es la persona que va a controlar. Dios ha permitido que nosotros seamos el conductor del carro, ¿verdad? Porque nacimos con libre albedrío, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la decisión, ¿ok? So, nosotros siempre vamos a ser el conductor. Pero Dios es el GPS. Dios es la persona que te quiere guiar hacia cuál es tu propósito. Pero como nos creemos a veces nosotros superior, que no queremos soltar el ego. Muy bien, muy bien, ok. Como no queremos soltar el ego, entonces estamos queriendo buscar nuestro rumbo que no es. Y cuando permitimos que Dios sea el que guíe, es cuando llegamos a nuestro propósito de vida. Entonces siempre hay que aprender eso, hay que soltar. Tú eres el conductor, tú le tienes que dar a tu carro para que acelere y para que le dé a la dirección que Dios te está pidiendo. Y la verdad, a mí me ha funcionado, me ha llegado a lugares increíbles, y aunque piensas que no lo puedes hacer, no importa, porque si Dios te dio ese talento, es por algo, no te va a dejar. Perfecto, Cintia. Bueno, gracias. Ya que hablas de Dios, sabemos que Dios nos da todo, nos provee a todos, y depende de nosotros, como lo dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Antes de que Gaby le haga la pregunta a Fanny, me gustaría adelantarle al señor Armando Bernal que nos aclare esta duda. Armando, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? ¿Qué hace un coach y qué hace un mentor? Si nos puedes ayudar, por favor. Ok, eso está en mi libro de Evolución Emocional, les hablo un poquito de eso en la página 46. Aquí lo escribí, lo voy a permitirme leerlo. ¿Está bien para ustedes? Por favor. Un mentor, ¿qué es un mentor? Es una persona en la cual ve el modelo a seguir. Una persona que por lo regular tiene abundancia en todo lo que para usted es riqueza. Que de alguna manera cree usted que tiene la fórmula de su éxito y usted le contrata para que le exija resultados. Le diga la verdad e impulse para que llegue a los resultados que quiere usted llegar. Ese es el motivo por el cual usted contrata a un mentor. ¿Y me decías del coach? Sí, por favor. Ok, el coach es un acompañante para usted en el camino a su evolución personal o emocional. Su función es base de batería de preguntas formuladas hacia usted. El coach escuchará sus respuestas y basado en ellas le hará otras preguntas escuchando sus respuestas para así acompañarlo en el proceso de remover sus paradigmas obtenidos en muchos casos por generaciones, perjuicios fundamentados y desarrollados por su entorno, traumas por las situaciones vividas en lo largo de su vida, miedos mal infundados que están obstruyendo su evolución. Basado en esos pasos, usted tiene y se garantiza
un traje hecho a su medida por las personas que mejor lo conoce, que ha vivido, vive y vivirá con usted, que sabe sus enojos, dudas, limitaciones, y en el más cruel, es el más cruel crítico de usted. Y ese ser es el que usted ve en el espejo. Si es verdad, es usted mismo. Entonces, la diferencia de un mentor normalmente es una persona que nosotros escogemos, que nos gustaría estar en el nivel que él está, como en este caso me encanta lo de Cintia, y de verdad, aquí sale la frase, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ella estaba lista, esta persona le dijo las palabras mágicas y hizo tal efecto en ella que regresó el alma a su cuerpo. Gracias, Cintia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? César Lozano es una extraordinaria persona que se desarrolla muy bien en la plataforma. Entonces, Cintia, si ella lo prefiere, o igual, no sé, un Tony Robbins, o no sé, ella puede agarrarlo como mentor para que le guíe paso a paso en donde a ella le gustaría estar. En cambio, un coach es una persona que aunque sepa la respuesta y aunque sepa cuál es el enfoque, nunca se lo dice, sino hace por medio de preguntas que concientice e identifique qué es lo que le está trabando. Porque sabe, como lo describí yo en mi libro, nadie te conoce mejor que tú, nadie conoce mejor que tú tus traumas, nadie conoce mejor que tú tus miedos, y cómo es que tú has utilizado el miedo, porque como vimos ayer, el miedo no es malo, sino lo que haces con el miedo. Igual, los fracasos no son malos, sino qué haces con el fracaso. El fracaso lo utilizas para una enseñanza, un aprendizaje, o lo pones para trabar tu vida. Entonces, el coach, mediante las preguntas, escucha, y sobre lo que escucha te pregunta hasta que tú identificas y ¡pum! Entonces sale ese extraordinario ser humano, como dice Cintia, me encanta que habla de Dios, pero acordémonos que Dios vive en nosotros, nosotros tenemos el soplo divino y fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces también el coach te lleva a que tú concientices de que tú eres responsable de tus actos con todo y sus consecuencias. Entonces dejamos a Dios a un lado porque Dios vive en nosotros y Dios quiere que seamos abundantes y Dios quiere que seamos lo más grande porque somos creados en imagen y semejanza. Realmente tú eres un ejemplo de Dios, Dios está viviendo en ti, depende mucho de la situación en la que te encuentres. ¿Quién dejes que te lave el cerebro? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién dejas que te programe? ¿Verdad? Entonces la diferencia de un mentor a un coach es tan simple como eso. Mentor simplemente es el ejemplo que yo quiero seguir y que sé que quiero llegar ahí. Y el coach es alguien que te acompaña en el proceso a identificar y ser lo mejor posible, que para eso vinimos a este mundo. Muy bien, Armando. Pues muy bien explicado. Ya aprendimos algo nuevo, amigos. Gracias por ayudarnos, Armando, a despejar esa duda. Y bueno, en el capítulo 8 del libro de Erika Gabriela Rivera, Auxilio, estoy perdiendo el amor de mi vida, ella tiene una frase muy poderosa que dice acerca de la transformación de una mujer. Las adversidades y los fracasos se encargan de pulirnos como los diamantes, lo que hablaba ayer nuestra autora Azucena del Castillo. Si los tomamos de manera positiva y los sabemos utilizar como trampolines para lograr lo que deseamos en la vida. Gaby, ¿qué pregunta o qué inquietud o cómo puedes tú relacionarte en este caso con Fanny, ya que sabemos que las dos son entrenadoras de vida, una con PNL y tú en lo que es transformación? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a ella o aportación para que ambas fluyan, por favor? No te escuchamos, Gaby. No te escuchamos, Gaby. Okay. Ahí estoy bien. Estaba teniendo un poquito de mala recepción. Ay, disculpas. Bueno, Fanny, me encantaría. Primero que nada, quiero reconocer la gran mujer que eres. Me ha tocado compartir ya varios días contigo y ha sido un placer conocer esa mujer extraordinaria. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te visualizas para el futuro? Oh, my God. Primero que nada, libre, feliz y agradecida con la vida, porque todo lo que me está pasando
es solamente un aprendizaje y ese, así me visualizo, triunfadora en todos los aspectos, así lo declaro, así ya es. ¿Por qué? Porque tenemos madera y creo que como mujeres, bien lo dijo Alex, en tu libro veo lo que todas hemos pasado, de dónde venimos y dónde podemos llegar, bueno, infinito. Así que igualmente te digo, eres una gran mujer, alguien que admiro y quiero modelar esa hermosa sonrisa, cómo te mueves en el escenario. De verdad, para mí es un honor y un privilegio estar aquí con usted. Gracias, Fanny. A ti, mi amor. No entendí. Adelante, señor Armando. No entendí la respuesta. ¿Dónde se ve? Bueno, me encanta la ¿cómo pregunta. Se visualiza? ¿Cómo se visualiza, Fanny? ¿Quieres contestar? Y ella dijo que se visualiza como una mujer triunfadora y todo lo demás. Sí. Claro, a lo mejor no escuchaste, pero me visualizo triunfadora y es más, ya lo soy. Y desde el momento... Exacto, es que ya lo eres, es que ya lo claro, eres. Claro, pero es a futuro. Bueno, aún más. Ok, bueno, ya ahora que nos acaban de hacer esas aportaciones, me gustaría comentarles que todo lo que nosotros estamos mirando en la actualidad tiene que ver con un proceso que estamos a seguir, lo mencionamos en el primer programa. La pregunta es, ¿qué es lo que yo debo de aprender o cuál es mi enseñanza o mi aprendizaje? Porque no eres la primera ni la última persona, o usted no es la primera ni la última persona. El señor Armando Bernal lo estaba comentando cuando empezamos a hablar de evolución emocional hace un par de días. Entonces, sí es importante que todos pongamos de nuestra parte y que entendamos, ¿verdad?, que todos necesitamos de todos y más en estos momentos, pero sobre todo, empezar a desarrollar el amor hacia nosotros mismos. Entonces, si ya sabemos que el significado tiene que ver con el sentido de la vida, me gustaría invitar entonces aquí a Dana para que nos amplíe un poquito más el tema de lo que es el significado de la vida, no solamente en su experiencia, sino lo que ella ha visto, porque sabemos que Dana ha estado con nosotros en todas estas giras en Estados Unidos y ha conocido muchísima gente y ha recibido mucha información, ha visto obviamente experiencias diferentes totalmente. Dana, ¿qué es lo que tú has visto, lo que tú pones en práctica y cómo le has hallado el significado a tu vida y la gente? ¿Tú ves que ellos la han hallado también a la misma de ellos mismos? Bueno, una vez más, la pregunta que me haces es cómo he encontrado el significado a mi vida. Bueno, el significado de mi vida lo encontré ya, lo mencioné en un principio, hace 2 años para ser exacta, cuando andaba en una compañía de multinivel. Y me di cuenta que lo que yo quería hacer no era eso, lo que no era vender, no era vender un maquillaje, no sé, lo que sea. Mi significado y propósito, porque vienen de la mano, era ayudar y compartir lo poco o mucho que yo tenía en ese momento a las personas que de verdad, con una palabra, como alguien lo dijo, Fanny, creo lo dijo, que aprender algo nuevo de un libro, una palabra, te hace bien. Entonces, ahí fue donde encontré el significado de mi vida, de que yo podía ayudar a estas personas dándoles una frase, dándoles una palabra, extendiéndoles la mano para o darle un abrazo. Simplemente cuando tú le das un abrazo a una persona, tú puedes cambiarle ese ánimo. Es más, con demostrarle una sonrisa, tú ya le estás pasando esa alegría. Así te puedes decir, ¿estás loca? ¿Por qué te andas riendo? Bueno, ese es el mejor maquillaje para tu persona. Ese es tu mejor cara. Porque pueden decir, ay, estás, o sea, no sé, te pueden decir cualquier sinónimo, ¿no? De lo contrario de lo bonito, ¿no? Pero una sonrisa te hace magnífica. El ir a todos estos estados en cada gira, el compartir con grandes psicólogas y coaches de vida, como justo Cintia lo decía, eso me hace estar más clara en mi significado de vida, de que es ser feliz, lo que estoy haciendo, sin duda alguna, es lo que yo he deseado. Es magnífico tener... tu propósito es felicidad. En resumen, yo te digo que es felicidad porque todo lo que uno hace o lo que hago viene acompañado de amor. Para mí no hay mayor satisfacción
que hacer lo que estoy haciendo, aprender de todas estas grandes personas con las que me rodeo, y lo que aprendo, sé que lo puedo compartir con alguien más, y ese es, eso es amor. O sea, te resumo con eso, Alejandro. Ok, entonces tú pones en práctica lo que dice el doctor Viktor Frankl, hallando el significado a tu vida, hasta ayudando a otros a encontrar su significado, has encontrado el tuyo propio. ¿Eso es lo correcto? Exacto, Alejandro, sí, porque tú, no, o sea, es indescriptible sentir ese amor y ver cómo una persona te manda un mensaje y te dice, gracias por compartirme tus pasos en tu libro, gracias porque me atendiste a mi llamada, gracias por darme ese abrazo. Eso es magnífico, de verdad, no tiene precio. Muy bien, Dana, pues gracias por esa acotación. Y aquí en el libro de Fanny Reyes, fíjense, tenemos algo bien interesante en la página 46, donde dice, haciendo las paces con el pasado. ¿Tenemos que hacer paces con el pasado? Es la pregunta. Y entonces aquí ya nos dice en una frase de Luis Hay, el pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos de este momento crean mi futuro. El pasado es pasado, como dice la canción. Entonces, enfocarnos en el momento presente es algo que tenemos que hacer todos los días. Y les voy a compartir una frase que viene desde el mundo espiritual, que sería bueno que la tomen en cuenta. El señor Armando hace rato comentaba que que el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿verdad, señor Armando? Ah, bueno. Bueno. Sí, así es, exactamente. Eso es algo, y ahorita me lo recalcó de tremenda Cintia, y eso es algo hermoso cuando realmente vives en gracia. De las personas que están para ahí para que tú aprendas algo, desde tu esposo, tu esposa, tu hijo, el que se te atravesó en el carro, el que tuviste que frenar bruscamente, todos vivir en gracia porque realmente es un aprendizaje y la oportunidad que te está dando a ti como ser humano de aprender. ¿Qué es lo que realmente te está dando la oportunidad de esta situación? Muchos de nosotros estamos para recibir, otros estamos muchos para dar. Entonces, pues depende, hay tiempos que nos toca a nosotros dar, hay tiempo que nos toca recibir. Pero si vivimos en gracia, es algo hermoso. Como dice Fanny, me encanta esa frase de que sabes que el pasado ya se terminó. Realmente el pasado no tiene por qué dirigir tu futuro. Simplemente sí entender y aprender del pasado para poder hacerlo más y mejor de lo que realmente puedes vivir en el presente. Gracias, señor Armando. Y bueno, sí les doy esta frase. Ustedes la pueden encontrar, de hecho, en uno de los libros que se han publicado de lo que es la parte espiritual, que yo sé que lo han visto, que es nuestro hogar. Lo pueden encontrar en YouTube. Pero la frase dice, cuando el servidor está presente o está preparado, el servicio aparece. Cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. Así que a veces dicen, no, yo me he tardado mucho en encontrar mi propósito y mi significado. La pregunta es clave. Pregúntate qué es lo que sabes hacer muy bien, mejor que nadie. Esa es la clave. Y hazlo bien, mejor que nadie. Y entonces aquí, en el libro de Cintia Luna, tienen el capítulo 6, donde habla de suelta y déjate guiar. Un precepto bíblico que está en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Eso es lo que nos afirma Cintia aquí en su libro, Encuentra tu propósito de vida, como lo es su eslogan, y suelta y déjate guiar, y ella nos los ha compartido. Bueno, antes de seguir, y obviamente agradecer a todas las personas que nos están mirando, porque estamos transmitiendo por otro software, chicos, luego les digo, pero estamos transmitiendo en vivo en sí. Yo sé que el señor Armando nos está apoyando con eso. Solo vienen aquí algunas cuantas preguntas. Me gustaría, antes de compartirlas, preguntarle a nuestra entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera, si tiene alguna reflexión, meditación, algún ejercicio que quiera compartir más adelante. No te escuchamos, Gaby.
Gaby, ¿nos escuchas? No te escuchamos. ¿Mande? Sí, por favor. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Bueno, solamente te pregunté si tienes algo que, más adelante, algo que tú quieras compartir, alguna meditación, reflexión, algo que hayas preparado como lo hiciste el día de ayer, para que lo vayamos notando más adelante. Sí, tengo una proyección, así que me gustaría compartirla, si me permite. Ok, Gaby, muchas gracias. Bueno, hagamos un examen de conciencia brevemente, solamente con algunas preguntas que están aquí en este libro de vacío existencial. La primera, ¿se ha preguntado usted alguna vez en lo siguiente? ¿Tiene el dominio de su existencia? ¿Sabe quién es? ¿Conoce sus defectos y virtudes, que vamos a hablar de eso en los próximos programas? ¿Ha desarrollado amor en su propia vida? ¿Está en paz consigo mismo y con quienes lo rodean? ¿Se siente orgulloso de lo que ha realizado durante su vida? ¿Disfruta con su familia los frutos de su trabajo? ¿Se considera feliz y satisfecho o lo contrario? ¿Y se siente autorrealizado con sus logros? Esas preguntas están muy básicas, pero yo creo que todos nosotros debemos hacérnoslas como personas más conscientes. ¿Por qué? En la Biblia nos dice que las personas más fuertes o más conscientes ayudemos a las otras. Y nos damos cuenta que hay muchas personas que viven al día, que nada más piensan en dormir, comer y procrear. El precio de la ignorancia se paga muy caro, amigos. Se paga muy caro. Entonces, lo que nosotros hacemos es informarnos, ayudar a otras personas a que se autoeduquen, a que se autoinformen, y obviamente como lo han hecho aquí todas las personas que están conectadas aquí con nosotros. Entonces, agradecemos a todos ustedes que forman parte de este elenco, que ya sabemos que la próxima semana vamos a tener otros temas. Me gustaría compartirles para las personas que van a mirar este programa que se va a quedar grabado. El día lunes tenemos lo que es el tema de evolución emocional. Señor Armando, el día lunes, ¿qué nos va a compartir usted respecto a lo que es evolución emocional? Pues bueno, yo como coach y realmente que me gustaría permanecer en este ángulo, va a hacer una batería de preguntas en las cuales sí me gustaría que tuvieran lapicera y lápiz y una libreta y de tener la disponibilidad y la intención de hacerlo lo más interactivo posible o que nos lo escriban por ahí las respuestas. Entonces realmente va a ser baterías de preguntas, de reflexión, en donde podemos identificar o para apoyarnos, herramientas para apoyarnos a identificar, y así estos programas realmente como hasta hoy sigan dando valor y beneficio a cada una de las personas que pues realmente nos dan su tiempo, porque es algo hermoso realmente estar aquí media hora, una hora, dos horas escuchándonos y dar de su tiempo. Es algo poderoso porque realmente están buscando algo más y eso me encanta. Y sobre las preguntas que usted hizo ahorita, todas estas preguntas que usted hizo ahorita, todas absolutamente están enfocadas en el propósito. Cuando estás claro en tu propósito, te sientes feliz, compartes con tu familia, etcétera, que es algo que yo, si le digo a Cintia ahorita cómo se siente con su familia y su entorno, me va a decir ¡feliz! ¿Por qué? Porque está viviendo su propósito de vida. Entonces, cuando llega uno a ese nivel o a ese estado emocional, pues realmente todo lo ve hermoso porque todo vive en gracia. Entonces, hasta puedes meditar mejor porque tu mente está tranquila. Cuando dices, oye, yo no puedo meditar porque no está tranquila mi mente, es porque normalmente no estamos haciendo algo que nosotros consideramos está bien. Una vez que sabes que todo está bien, la mente está tranquila, tu propósito de vida está claro y vives en gracia. Gracias, hermano. Entonces, el día lunes, amigos, tomen nota, por favor, sintonícenos, síganos en todas las redes sociales, Cintia Luna, Armando Bernal, Erika Gabriela Rivera, Dana Morales, Fanny Reyes, síganos también en nuestro canal en YouTube el lunes 30 de marzo con el tema de evolución emocional en este mismo horario. Y el día martes tenemos algo preparado. Dana, háblanos acerca del tema que tienes preparado para el día martes, acerca de la resiliencia, por favor. Claro que sí, Alejandro. Bueno, pues vamos a hablar de cómo ser una persona resiliente. Ya bien, la Biblia lo dice, ¿no? Si te caes 7, levántate 8. Así que, como dijo el señor Armando, pues sería importante de que siempre tengamos lápiz y papel para anotar algunos puntos que compartamos. Pueden ser unos puntos y hasta cierto punto repetitivos, pero simplemente a veces no ponemos atención o por cualquier razón de la vida o circunstancia se nos olvida.
se nos olvida de amarnos a nosotras mismas, se nos olvida de qué tan fuertes y resilientes somos. Así que, bueno, ya el martes vamos a explicar más todo esto con ayuda de todos ustedes y, pues, nos vemos el martes. Muy bien, Dana, muchísimas gracias. Y, bueno, antes de pasar con Gaby, me gustaría mencionarles también que el libro de Cynthia Luna está disponible en Amazon, en nuestras plataformas también, para que lo puedan adquirir, lo mismo que el libro de Fanny Reyes. Todos estos libros están en Amazon, contáctenlas también a ellas. ¿Las pueden contactar directo, chicas, en Messenger privado o WhatsApp? ¿Sí? Así es, correcto, Alejandro. Me pueden mandar un mensaje por WhatsApp o puede ser por Facebook también. Si les gustaría que les mande un libro con una dedicatoria, para mí fuera un honor. Muy bien, Cynthia, pues gracias. Y ahora que hablas del honor, aquí tenemos un honor también para nosotros mencionar aquí en la página 107 de tu libro, que dice, el propósito, encontrando la misión de vida, y también te vas a uno de los preceptos bíblicos, Isaías 6:8, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Bueno, Fanny, gracias. Fanny, ahora a ti también te pueden contactar. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? No te escuchamos, Fanny. Ay, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. Me pueden contactar por medio de Facebook, Fanny Reyes, o el número de teléfono 347-671-9218. Por Messenger, por donde ustedes gusten, WhatsApp, por donde ustedes gusten, estamos aquí para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fanny. Y bueno, tenemos un programa más el día miércoles. El miércoles 1 de abril iniciamos el mes con el tema de renovación que nuestra entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera, nos va a estar compartiendo este tema. De hecho, su invitada de ella va a estar conectada desde Denver también, la señora Azucena Mancinas, autora del libro Belleza Interior y Exterior. Dana también va a tener un gran elenco, sus coautoras del libro Imparables desde Texas y México van a estar también, esperemos, conectadas con nosotros. Y pues el señor Armando Bernal tiene una psicóloga que va a estar con nosotros, así que Armando, se van a entender muy bien con la evolución emocional. Gaby, háblanos acerca del programa del día miércoles 1 de abril, con el tema de renovación, por favor. Claro que sí, Alex. Bueno, pues el miércoles vamos a estar hablando de la renovación. Mencionábamos ayer y en estos días pasados de cómo nuestro cuerpo está constituido de células y se renuevan, mueren y se renuevan todos los días. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de renovarnos, de reiniciar, de resetear, de hacer cosas diferentes. Lo que no me funcionó el día de ayer, hoy lo puedo hacer de una manera diferente y es con bases del coaching, igual con preguntas, ¿verdad?, que nos van a poner a pensar dónde estoy ahorita, hacia dónde quiero ir y cómo puedo renovarme, qué puedo hacer diferente. Y va a estar muy, muy interesante. Entonces, los invitamos el día miércoles, igual que el lunes y el martes, y los días que están por venir. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias. Y bueno, para las personas que nos van a seguir, no se les olvide, síganos en las redes sociales. Por favor, síganos en Facebook, en YouTube. Al terminar esta transmisión, vayan a YouTube, búsquenlos, compartan, sigan las ligas, mándenles mensajes, escríbanlos. Si quieren los libros, contáctenlos directamente. Y bueno, el día jueves tenemos el tema técnicas terapéuticas de la oración. Y nuestra invitada va a estar conectada desde Costa Rica. Ella nos va a estar hablando acerca de lo que son las técnicas terapéuticas de la oración, que es un tema muy bonito, muy profundo y que es muy necesario en estos tiempos, porque sabemos que hay que orar, pero hay que saber orar, que es algo muy diferente, y hacer llegar ese mensaje para que nuestro espíritu se subleve. ¿Ok? Entonces, también tenemos el día viernes otro tema aquí muy interesante. Tenemos a una invitada también que nos va a acompañar de aquí del área triestatal. Ella es Ana Meléndez, que va a estar con nosotros con el tema Despertar de Conciencia. El día viernes 3 de abril nos va a acompañar la señora Ana Meléndez, que sabemos que también tiene un libro, Mujer de Alto Poder, con el tema Despertar de Conciencia, el día viernes. Y así sucesivamente vamos a agendar. Si ustedes recibieron toda la información
se dieron cuenta que ya tenemos agenda. La agenda se va prolongando, se va abriendo y constantemente vamos teniendo más invitados. Entonces, nuestros cuatro panelistas, la señora Dana Morales, el señor Armando Bernal, nuestra coach Erika Gabriela Rivera, todos ellos nos están apoyando en estas transmisiones, nuestro equipo editorial en México también. Hoy cerramos el periodo de pruebas, esta es la última transmisión que hacemos así, ya el día lunes empezamos con un horario más fijo, más preciso y porque queremos darles información de calidad a ustedes. Entonces, antes de seguir y abrir el micrófono, me gustaría que nuestro entrenador de vida desde California, el señor Armando Bernal, nos dé la pauta a seguir de lo que es el significado y lo que es el sentido de la vida y cómo en estos momentos, que es muy necesario, podamos hallarle un sentido más amplio donde podamos hallar lo que es la paz espiritual en todo sentido. Adelante, señor Armando. Wow, es algo hermoso, el sentido de la vida. Esas preguntas que acaba de dar son preguntas extraordinarias. Te soy bien honesto, desde mi punto de vista, el sentido de la vida es el aprendizaje, vivir en gracia, entendiendo que a este plano terrenal venimos a aprender, ¿sí? Cuando nosotros o cuando yo agarro cualquier situación de la vida y lo veo como un maestro de vida, lo único que me queda decir es gracias, gracias, gracias. Para mí ese es el sentido de la vida. Perfecto, señor Armando, pues muchísimas gracias. La grabación se está haciendo en este momento, me están escribiendo por las redes sociales, que dónde está el video, dónde están, bueno, van a tener el video ya en un par de horas. Y bueno, también, Dana, háblanos un poquito más acerca de esto, de ya cómo tú redefines lo que es el significado que ahora hay en tu vida, porque el propósito ya lo tienes claro, acabas de crear tu compañía, estás diseñando ropa, tienes libros, ¿a dónde vas ya en concreto y precisamente con lo que estás haciendo? Sí, bueno, Alejandro, mira, mi sentido es fácil, es amar, es disfrutar, es respirar, es agradecer a la vida. Y el propósito con esta compañía y los libros, número uno, la compañía para mí es ayudar a nuestra gente, es crear activos, es compartir lo que es nuestra cultura mexicana en unos diseños muy personalizados. Y por ende, crear activos, ayudar a nuestra comunidad mexicana que está en nuestro país natal. Y en cuestión de los libros, es pasar el mensaje, dejar un legado a mis hijos, porque es, como pueden ver, los que ya han adquirido alguna copia de ellos, siempre le agradezco a ellos. ¿Por qué le agradezco a ellos? Porque ellos han vivido conmigo las mil y una aventuras para llegar al éxito, para llegar en donde ahorita estamos, y lo digo en cuestión familiar. Así que ese es mi propósito, ese es mi sentido. Y más que nada, como más adelante, si hay un tiempecito, voy a compartir lo que es un párrafo que puse en el libro de Imparables, que eso es lo que a mí me identifica, el hacer que alguien ría. Yo me gustaría compartirles más adelante si hay un tiempo. Bueno, tenemos el tiempo medido, Dana, así que compártelo ahora de una vez, por favor, si puedes. Imparables. Bueno, lo que Dana busca esto, me gustaría pasar con nuestra entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera. Gaby, asertivamente, como ahora tú también te presentas en este escenario de la vida, digamos que también sabemos que vas a cumplir años muy próximamente, ya el mes que viene. Y obviamente has ayudado a mucha gente con lo que es el coaching, como ustedes lo utilizan, la transformación. ¿Cómo tú le das un significado más a tu vida? Y las personas que nos están mirando, ¿cómo ellos pueden hacerlo? ¿Pueden contactarlos a todos ustedes directamente y ustedes les pueden dar la información también? Claro que sí, Alex. Me pueden marcar al número de teléfono a 720-365-1430 o en las redes sociales en Facebook como Gaby Rivera o Coach Gaby Rivera. Y bueno, primero que nada, agradecida con una manera más de estar aprendiendo con la compañía tuya de Alejandro Aguirre Publishing y la oportunidad de poder compartir mi experiencia sobre todo. Creo que al yo haber descubierto mi propósito de vida, esa pasión, ¿verdad?, de poder hablarle a la gente, de transmitirle de que sí se puede salir de un divorcio y mantener a cuatro niñas, hacer una compañía,
y poder comprar una casa y poder comprar un automóvil, que esas son solamente cosas materiales, ¿verdad? Pero que cuando tú las logras te das cuenta que tu propósito de vida, cuando lo tienes con pasión, puedes hacer muchas cosas. Cuando tú visualizas tu futuro, tú puedes lograr esas metas. Y una de las cosas que estaba viendo y me gustaría compartir es el propósito de vida del señor Rick Warren, Una Vida con Propósito. Está basada en lo que viene siendo la Biblia, ¿verdad? Y me encanta porque dice que el propósito siempre produce entusiasmo. Entonces yo me doy cuenta que cuando hablo de lo que ha sucedido en mi vida y de cómo he hecho esa trascendencia, he logrado algunas cosas, pues me apasiona, y eso transmitir a la gente. Y comparto con Dana lo que decía ahorita, el propósito, dejar el legado en mis hijas y con una persona que pueda, ¿verdad?, ser transformada o impactada por mi testimonio, es ganancia empezando en mi familia. Y bueno, pues gracias al propósito de vida de poder, igual como dijo Cintia, tener a este bebé, este libro y tantas cosas que se han logrado en estos últimos meses, pues no le puedo pedir más a la vida. Estoy agradecida y pues compartir, ¿no?, esta felicidad con la gente y decirle que el propósito sí existe. Y bueno, pues cuando uno está listo, llega el maestro, como decían ahorita. Gracias, Gaby. Muy, muy importante. Y señor Armando, aquí hay unas cosas importantes. Yo creo que ustedes lo manejan en el coaching. Usted nos habla de evolución emocional. En la reingeniería mental decimos reingeniería mental. Ahora se habla de lo que es reaprender. Ese término existe, reaprender. ¿Qué tenemos que reaprender nosotros como buscadores? Bueno, reaprender. Yo honestamente lo que motivo siempre es dejar de aprender, porque la ignorancia desde mi punto de vista no es la escasez de información, sino es cuando tú dices lo sé todo. Cuando uno dice lo sé todo, es ahí cuando empieza la ignorancia, porque no le das cabida a lo nuevo. Entonces, pues reaprender, yo me enfoco más bien en esto que le acabo de decir. La ignorancia empieza cuando dices ya lo sé todo, estoy hasta acá de información, o sea, soy lo máximo, la Coca-Cola del desierto me queda guango. Ahí es cuando empieza la ignorancia. La ignorancia no es falta de información, sino es creer que lo sabes todo. Perfecto. Muy buena acotación. Y bueno, entonces esto quiere decir que todos nosotros le hemos hallado un sentido a nuestra vida de diferente manera de acuerdo a nuestra percepción. Cintia, ¿cómo tú reafirmas el significado y el sentido que le has dado a tu vida? Porque nos has compartido cosas maravillosas que están en tu libro y que estás guardando para la presentación, que va a ser pronto, primero Dios. Adelante. Así es, Alejandro. Y lo que a mí me gustaría dejarle a todos ustedes es de verdad recordarles, no importa que donde estés, en cualquier momento puedes cambiar tu vida, el momento en que tú te permitas soltar y dejarte guiar. Mi sueño es, yo quiero ser una de las mejores conferencistas internacional, y me encantaría poner en alto a las mujeres, porque ya saben muchas de ustedes, pues los hombres son los que normalmente dominan en esa área. Así que yo quiero ser uno de los mejores conferencias internacionales, pero poner en alto a la mujer. A mí esto me ha fascinado, me ha encantado, me ha llenado de vida. Gracias a todos ustedes, que es lo que han permitido llenarme de amor interno. Cada mensaje que me mandan, cada experiencia, cuando fui al evento en California, ser parte de todos ustedes fue algo, realmente fue un honor, fue increíble. Y mirar que puedo tener esos tipos de experiencias cuando hace unos pocos meses, de verdad, hace unos pocos meses, esto estamos hablando de agosto del 2019, el año pasado, realmente tu vida puede cambiar así si lo permites. Y yo nomás lo quiero dejar a todos ustedes con algo muy breve aquí que yo puse en mi reflexión en mi libro. Es momento de ponerse su armadura y ser un ejemplo de superhéroe en la tierra, donde su poder es su talento.
es momento de crecer en algo más, creer en algo más grande que usted. Es momento de dejarse guiar hacia su propósito. Es momento de usar sus talentos para contribuir en el empoderamiento de otros. Porque usando nuestros talentos, vamos a como empoderar el mundo. Y como dijo Leo Buscaglia, tu talento es el regalo que Dios te dio. Lo que tú haces con tu talento es el regalo que tú le das a Dios. Así que, con todo. Gracias, Cintia. Cintia, y nos das hincapié a preguntarle algo más al señor Armando Bernal, ya que estamos los dos panelistas coordinando todo de costa a costa. Señor Armando, usted está escribiendo un segundo libro. ¿Se llama Revolución Emocional? ¿O qué tiene que ver el primero con el segundo? Que sabemos que ya está por ahí casi listo. No, realmente es un libro de mantras. Es un libro de mantras el cual, bueno, realmente hay dos libros que van en proceso. Uno es, son mantras para el día a día, donde nos van a enfocar y a evolucionar emocionalmente. Y el siguiente libro, pues bueno, es algo extraordinario. Se llama Armando Hombres, lo que los hombres callamos, una extraordinaria herramienta para la mujer que quiere crear al hombre del mañana. Muy interesante, ¿eh, chicas? Ya saben, prepárense para Armando Hombres. Ya viene próximamente y un libro de mantras. Bueno, ahora pasemos con el resignificado que le está dando Fanny a su vida. Por ahí me mandaron un mensaje y me dicen, conversa con Fanny. Le digo, ya la tenemos conectada. Así que vamos a aprovecharla, Fanny. Adelante. ¿Que converses conmigo? Bueno, sí. Estamos conversando, ¿cierto? Sí. Nada, yo creo... Siempre lo digo, Alex, te lo expreso delante de todo el equipo. Gracias, gracias, gracias por llegar a mi vida en el momento perfecto. Te agradezco todas las oportunidades y por supuesto, el propósito de mi vida es seguir. Viene mi tercer libro. Ya estoy a punto de mandarlo. Todo lo que viene, todo lo que va, se va a terminar ya lo que estamos pasando. Vamos a empezar una nueva etapa y yo creo que es trabajar. Mi maestra decía trabajar ahora para cuando llegue el momento de empezar a recibir los frutos, ¿no? Y en eso estoy muy positiva de todo, agradecida, porque como decía Cintia, en California fue un evento maravilloso que tengo en mi corazón y ella sabe en el por qué. A cada momento escucho algo que tenemos y llena mi alma. Y creo que eso no se puede pagar con nada. Muchísimas gracias, Alex. De verdad, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Gracias. Todavía no nos despedimos, nos quedan todavía unos minutitos, Fanny. Gracias a ti. Y bueno, siguiendo con el doctor Viktor Frankl, para hallarle un significado y un sentido a nuestra vida, él tiene una frase que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. La actitud con la que tú, obviamente, afrontes ese sufrimiento. Y para todas aquellas personas que les comenté al principio que quieran desarrollar una actitud más positiva, en cualquier circunstancia está el libro de la actitud mental positiva del doctor Napoleon Hill y W. Clement Stone. Y también les tengo un amigo aquí, que yo sé que este amigo les puede hacer reír un poco, pero ayer les mostré al otro amigo, el oso hormiguero. Ahora les tengo aquí otro amigo que lo pongo siempre enfrente de mi escritorio para que me demuestre que siempre debo de sonreír, sentirme bien, sentirme apto para todas las cosas y con la actitud correcta. Entonces, es bueno buscar maneras de que nosotros mismos nos estimulemos recordando que nosotros tenemos un niño y una niña adentro. Entonces, ayer conocieron al oso hormiguero, aquí tenemos al happy guy que está acompañándonos y les recomiendo que ustedes también busquen las maneras sutiles de poder hacerlo, ya que en casa hay mucho tiempo en este momento y lo ha habido, pero no lo hemos administrado como ahora lo estamos haciendo. Así que antes de seguir aquí, déjenme ver, me están diciendo que vamos bien con el tiempo, ya vamos a terminar en unos minutitos más. Y bueno, ya que el señor Armando nos habló de lo que es Armando Hombres, Cintia Luna nos habló de suelta y déjate guiar, Fanny Reyes, suelta tus miedos y despréndete a volar, como dice Erika Gabriela Rivera también con su libro. Gaby, ¿estás traduciendo tu libro en este momento? ¿Lo vas a presentar próximamente o lo vas a compartir solamente en los próximos meses? Bueno, pues voy a hacer una presentación acá en la ciudad de Denver, Colorado. Va a ser una presentación bilingüe, haciendo el lanzamiento del libro en inglés, ¿verdad? Ya que tengo bastantes personas que me lo han pedido. Y bueno, gracias por la oportunidad. Estoy muy, muy feliz por esa
nueva plataforma para otro tipo de lectores. Muy bien, Gaby, perfecto. Y también, bueno, me imagino que ahora que vas, bueno, que estás haciendo el apoyo de la señora Susana Mancinas, que va a ser tu invitada la próxima semana, ustedes están trabajando fuertemente en Denver en crear esa sinergia con el grupo, con nuestra autora Miriam Cortés Gotzals también, que estuve escribiendo con ella en la mañana y que espero que la tengamos también como invitada. Y obviamente una serie de personas que nos van a apoyar, que están ya al pendiente, que quieren estar aquí de diferentes partes del mundo. Así que ahora voy a pasar entonces con nuestra coordinadora de las giras, porque sabemos, Dana, que todas las giras siguen en pie. Háblanos un poquito de las giras. ¿Qué es lo que viene después de todo esto, Dana? ¿Qué giras vamos a tener después de esto? Brevemente, por favor. Bueno, claro que sí. Lo que vamos a tener, que tenemos agendado, tenemos lo que es la gira de Arizona con nuestra querida Cynthia Luna. De ahí vamos a estar en Texas con Guadalupe Miranda, presentando lo que es el libro de Imparables. Tenemos Denver, tenemos Carolina del Norte, y obviamente en esta agenda que tenemos vamos a ver cómo reagendamos lo que es Chicago y Oklahoma, porque como pueden ver, con todo lo que está pasando, pues nos pausamos un poquito, pero nunca cancelamos. El punto es que vamos a reagendar, el punto es seguir, porque como lo decía, a esto viene lo que es el propósito de vida, ¿verdad? Así que vamos a seguir teniendo una vez más California, Chicago y Miami o Florida. Entonces vamos a estar por ahí. Todas las giras que tengamos, pues los vamos a dejar saber por las redes sociales como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Perfecto, Dana. Muchísimas gracias. Y bueno, el señor Armando Bernal, sabemos que hace todo lo posible a través de estos medios para que el mensaje llegue. Señor Armando, díganos cómo nos están saludando desde el otro lado de Estados Unidos. ¿Qué dicen las personas? ¿Le mandan mensajes? ¿Qué es lo que las personas han percibido a través de estos programas que hemos transmitido, que sabemos han sido algunos y que han sido los primeros de muchos? Bueno, realmente el día de hoy sí estuve, empecé a compartirlo. Pero algo pasa con mi teléfono que me dice que está sobrecargado de información, lo cual no es cierto. Entonces, pero las personas, pues, hola, felicidades, gracias por compartir. Y ya lo demás, pues bueno, como ven, ya se apagó, ya lo estoy cargando. Pero bueno, ha sido una tremenda, tremenda aportación, considero yo, porque estamos de alguna manera enfocando al ser humano, a las personas que se dan oportunidad y que hacen real el vernos, una oportunidad para que ellos evolucionen emocionalmente, para que tengan su propósito, por lo menos se identifiquen y empiecen a, ahora sí que a trabajar su mente sobre el propósito de su propósito. El propósito de su propósito. Muy interesante. Bueno, ya de aquí están surgiendo muchos temas todavía más que se pueden afianzar a lo que acabamos de compartir el día de hoy. Y bueno, Cynthia, tenemos todavía unos minutitos. Cynthia, tú en este momento con tu familia, ¿cómo ustedes están desarrollando esa actitud mental adecuada? Y obviamente, ¿cómo están soltando todo para fluir, como dices tú, soltar el ego? Y obviamente la gente que tú estás ayudando. ¿Cómo estás tú ayudando a la gente en este momento? Con el ejemplo. Si tú, muy importante, uno no puede cambiar a nadie, pero al cambiarte a ti mismo, las personas alrededor de ti empiezan a ver ese ejemplo y empiezan a cambiar también ellos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Tengo mi hijo de 10 años y mi niña de 7 años. Y es muy importante como padre, en estos momentos, no entrar en pánico. Saber cómo puede afrontar lo que está sucediendo de una forma positiva, inteligente, porque ellos también cuando crezcan con ese mismo ejemplo, ellos también van a poder afrontar las adversidades. Entonces, como padres, todavía tenemos más responsabilidad de poner el ejemplo adecuado para nuestros chiquititos. Y de verdad, que ahorita hablando del propósito, cuando tú encuentras tu propósito de vida, como les comento, todo lo demás alrededor de ti se empieza a mejorar. Mi relación, mi matrimonio mejoró muchísimo. Y como sabe Alejandro y también a todos mis lindos colegas por ahí, saben que pues mi esposo también siempre va con un lado de mí, siempre va conmigo, me ha apoyado muchísimo y es algo muy hermoso tener ese equipo. Y aunque, y si no lo tienes, eso no te pare.
tú haz lo que, la razón por qué tú estás aquí, las personas que tienen que estar siguiendo te van a seguir, las que no, se van a marchar y no hay problema, suéltalos. Suéltalos, perfecto, Cintia. Bueno, la unificación familiar, entonces, eso es muy importante en estos momentos. Ayer hablamos, recuerden, de la oración, hablamos de lo que es la fe, la esperanza, el amor. Ahora vamos a pasar al ejercicio que nuestra coach de vida, Erika Gabriela Rivera, nos tiene. Adelante, Gaby. Sí, mira, me gustaría, para dar enfoque a eso, en el capítulo número 4 en mi libro, dice Siguiendo un sueño. Los sueños son los regalos que Dios nos ha dado para cumplirlos. Por eso debemos cuidarlos. Esto está en el capítulo número 4 de mi libro. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, tenía este espejito, estaba preparada, y yo los invito a que tengan un espejo. Todos tenemos un espejo en casa o en algún lugar, ¿verdad? Y yo les invito para que tú, cuando ya descubres, y si todavía no lo descubres, tu propósito de vida, es que te empieces a ver en este espejo y te visualices y veas esa persona que Dios mandó, que es en donde habla el libro de Una Vida con Propósito, que Dios nos mandó a este planeta para eso, para hacer un propósito, y también nos mandó para hacer una misión, es un mandato. Y esta persona que yo veo en el espejo, la visualizas y empiezas primero que nada agradeciendo con una plataforma, que esa plataforma tiene que ser Dios, como tú lo concibas. Y ver cada una de las cosas que hay en ti y tener ese enfoque y verte directamente a los ojos y agradecer y apreciar esa persona tan hermosa que tú eres. Dar gracias por tus ojos, dar gracias por tu pelo y acariciarte desde los pies hasta la cabeza y dando agradecimiento por cada uno de los movimientos de mis manos. Y yo los invito ahorita a que nos hagamos conscientes, si se pueden fijar y vean sus dedos, no, ninguno es igual. Cuando tú te ves en el espejo y ves tus ojos y miras profundamente a ellos y en realidad te enfocas y canalizas y tú eres ese ser de luz y dices, soy una persona divina, soy una persona que vino a esta vida con un propósito y a una misión. Enfócate, canalízalo. Y dice también aquí, ¿verdad?, que el enfoque en la meta es una de las cosas que nos lleva a alcanzar ese propósito. Y este está en el capítulo número 3. Viene parte de eso en este libro de Una Vida con Propósito. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Y cuál es el propósito? Y cuando yo me doy cuenta de ello y soy consciente, entonces estoy listo y preparado y me apasiono. Me apasiono por eso y con una sonrisa le doy a la vida. Entonces, los invito a que tengan este espejo y ahorita que se vayan a dormir o cuando vean este programa, agarren el espejo y vean a esa persona preciosa que está ahí. Muy bien dicho, Gaby. Gracias. Lo vamos a practicar, ese ejercicio, esa dinámica, una muy buena dinámica para trabajar la mente subconsciente. Y bueno, vamos a hacer el cierre con el señor Armando Bernal y después dejamos que cada una de las personas invitadas nos comparta algo, algún mensaje breve que quieran dejarle a todas las personas que nos están sintonizando. Señor Armando Bernal, ¿está listo usted para proceder? Sí, si le gustaría primero que cada uno de ellas desde su punto y luego hacemos para el cierre. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar con nuestras invitadas de honor para que ellas nos den un mensaje ya en este momento para despedir a nuestra audiencia y todas las personas que las siguen y que las van a seguir porque van a llegar más y más y más y más y más. Empezamos por Fanny Reyes. Fanny, ¿algún mensaje que tengas en especial para todas las personas que nos están mirando y escuchando? Fanny, ¿estás ahí, Fanny? Bueno, seguimos con Cintia Luna. Cintia, ¿algún mensaje que tengas en especial para todas las personas que nos están escuchando y mirando? Sí, me gustaría terminar con una parte, una canción, a mí me encanta Zoé, y de una canción que dice, siembra amor y todo será mejor, reverbera el alma cuando más das de ti.
Y así realmente de fácil es la vida. Cuando tú siembras amor, todo se va a dar mejor, sin expectativas de otras. Simplemente da amor y todo se va acomodando. Cuando ya dejamos de querer controlar, todo se va a dar y da más de ti y vas a ver cómo tu alma realmente brilla. Gracias, gracias por el espacio. Les deseo, bueno, no les deseo, realmente siempre estoy orando por todos ustedes. Gracias. Mucho, mucho éxito. Y gracias, gracias de verdad. Muchas buenas noches. Gracias a ti, Cintia. Y como dices tú en tu libro, brillemos juntos. Brillemos, es un próximo título, ¿ok? Brillemos juntos. Todos brillemos juntos. Y bueno, sabemos que Dana nos dejó algo pendiente hace rato. Dana, tenías algo pendiente que compartirnos. Por favor, hazlo antes de que pasemos ahí al cierre final. Claro que sí, Alejandro, y todos los que nos van a escuchar. Bueno, en esto va mi propósito y el sentido de vida. Porque sé que si puedo ayudar a una familia a traer un plato de comida, sabré que no he vivido en vano. O si puedo traer una sonrisa a una madre o padre y a una niña o niño, o si puedo ayudar en su educación y a cumplir sus metas y sueños, o si puedo ayudar a una causa noble y cuidar de los seres vivos que no tienen voz ante el maltrato humano, sabré que no he vivido en vano. Ese es mi propósito, ese es mi sentido de vida y lo van a encontrar en Imparables. Ya saben en dónde se lo pueden encontrar. Al igual que pues también les doy gracias y yo sí les invito, por más loca que sea la idea de su propósito de vida, háganlo. Háganlo, así como los dice Ogmandino, nunca te sientas avergonzado por intentarlo y fracasar, porque el que nunca fracasa es el que nunca lo ha intentado. Eso es una frase de un gran escritor y eso es lo que yo les invito a todos ustedes y a los que nos van a escuchar. Gracias, Dana. Muy buenas aportaciones, chicas, y me da muchísimo gusto porque yo sé que ustedes van a dirigir este programa próximamente. Nosotros tenemos que seguir desarrollando otras plataformas, entonces qué bueno que ya ustedes están alistando. Cintia, prepárate. Y bueno, no vamos a dejar a un lado a Fanny, nuestra coach de vida en PNL. Fanny, ¿algún mensaje que tengas ya para dejarle a todas las personas que nos están escuchando y mirando? Sí, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos y cualquiera que sea el reto que estés atravesando ahora, te aseguro que solamente es breve y pronto brillará otra vez el sol y las puertas se abrirán. Muchísimas gracias a todos, se les quiere, gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias a ti, Fanny. Y ahora sí, señor Armando Bernal, le dejamos el micrófono en las manos. Bueno, antes que eso, me gustaría darle las gracias al señor Urbano que vino a escucharme, vino a escucharnos y quiso estar presente. El señor Urbano, venga para que lo vean rapidito. Él es un... Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por estar ahí escuchando. Los felicito por la labor que están haciendo, es muy loable y educativa. Qué hermoso, bueno, gracias a usted por estar ahí acompañando al señor Armando Bernal. Es un honor tenerlos conectados desde California y a cada uno de nuestros invitados e invitadas que están aquí. Tremendo señor Urbano, es un extraordinario ser humano, una humildad y una sencillez hermosa. Él es a... miembro de Toastmaster, una organización poderosísima, se la dejo de tarea, y es, pues, es líder y él fue el que inauguró la que está aquí en Huntington Park. Entonces, realmente un honor tenerlo aquí y bien calladito, aunque a veces ahí salió una plática y bueno, realmente gracias, Urbano, por eso. Bueno, realmente voy a decir a todos, normalmente... como dijera el presidente o expresidente de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando quieres saber el futuro, regrésate lo más que puedas al pasado. Desde entonces, yo siempre valoro la información que viene de nuestras tribus nativas. Y lo voy a decir dos. La primera es de un miembro de la tribu Navajo que invitó por ahí a alguien. Y sabes que vamos a un lugar en Arizona porque quiero orar para que llegue la lluvia. Entonces, cuando llegó a ese lugar, que era un lugar que se veía que era viejísimo ese lugar, estaba una rueda de piedra, se quitó los zapatos y él empezó a atraer la atención de todos sus ancestros, empezó a llamar a todos sus ancestros. Ya que terminó de,
de llamar a todos sus ancestros, dice este amigo que le dijo, oye, ¿no tienes hambre? Le dijo el miembro de la tribu Navajo y le dijo, sí, dice, vamos a comer. Dice, espérate, pero no vas a pedir que venga el agua. Y él dijo, no, porque cuando pido, realmente estoy diciendo que no lo tengo. Entonces, no pido nada porque sé que ya lo tengo. Realmente esas palabras son poderosísimas y a otro nivel. Cuando ya eres consciente y estás en agradecimiento y sabes que ya lo tengo, ya lo tienes, así la tribu Navajo, que lo hacían por generaciones, ellos ya sabían que tenían el agua aunque tuvieran sed. Y eso hacía que los dioses, o hace que los dioses les manden el agua. Esa es la primera que me gustaría que se quedaran ustedes y que analizaran. Porque normalmente cuando pedimos es que hay escasez. Cuando ya sabes que lo tienes y eres consciente de que lo tienes, está ahí, llega. Y la segunda, me gustaría que cerraran los ojos. Y esta es de la tribu Zapoteca. Que como ustedes saben, yo tengo un mentor, se llama señor Fidel Gómez, donde quiera que esté, le agradezco, y dice así, que estaba el señor Juan, un viejo de la tribu Zapoteca, estaba sembrando mangos y aguacates con una fe y un amor por sembrarlos correctamente, que les diera el aire, que les diera el viento, que tuvieran agua suficiente. Y de repente estaban por ahí unos muchachos jóvenes, y uno de ellos con sarcasmo le dijo, hey Juan, viejo Juan, ¿cuál es el motivo de que tú estás sembrando con tanto amor y con tanto ahínco esos frutos, esos árboles frutales, si tú sabes que tu vida no te va a alcanzar para disfrutar de ellos? Y las palabras del señor Juan, y son las preguntas que yo les hago hoy, le dijo, ¿acaso tú no en el camino has comido frutos de los árboles? ¿Acaso tú no has comido esos extraordinarios aguacates y esos extraordinarios mangos del camino? Y el muchacho le contestó, sí, bueno, pues yo me estoy asegurando de dejar árboles sembrados para la gente que llega, para la gente que viene detrás de mí, estén y coman de esos frutos. Lo que les exhorto el día de hoy, realmente, ¿qué es lo que estás dejando para tus generaciones y para la humanidad? ¿Qué es lo que tú estás dejando? Asegúrate de dejar un árbol sembrado en cada uno de los seres humanos. Y voy a tomar las palabras de Erika. Aunque sea una persona que coma de mis frutos, yo estoy más que bendecido. Gracias, buenas noches. Gracias, Armando. Bella, 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 bella la reflexión. Con un mensaje muy profundo. Armando, te agradecemos infinitamente. Sabemos que eres un ser muy, pero muy espiritual. Le agradecemos también a tu compañía, que está también a tu amada familia, que sabemos que ahora que los vemos ahí en la revista, que la tienes por ahí un ladito. Muéstranos la revista, por favor, Armando. Ahí está la familia Bernal desde California con una de nuestras ediciones que tuvimos el año pasado con el tema de amor propio. Ahí está toda la familia Bernal, que tuvimos el gusto de conocerlos, compartir con ellos. Y ahora en la visita que tuvimos anteriormente, pues fuimos a comer. ¿Qué fue lo que comimos, chicas? ¡Tacos! Ceviche de camarón. ¡Tacos, ceviche! ¡Ceviche riquísimo! Ahí, muy rico. Nos llevó por ahí a varios sitios, pero fue muy, digamos, muy productivo todo, en todo sentido. Gracias, Armando, por siempre darnos esa hospitalidad. Lo mismo que a Cintia y Alejandro, su esposo, que nos acompañaron desde Arizona, y a todas las personas que hicieron posible este evento. Gracias por estar ahí. Llegamos ya a la parte final de este la transmisión. No se les olvide, síganos en YouTube. Esto se está grabando y va a pasar a YouTube en unos momentos más. Lo vamos a compartir también en Facebook. Compartan ustedes. Es un placer tenerlos aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Y no se les olvide, el día lunes empezamos con evolución emocional. El fundador y el creador de este concepto va a estar compartiéndonos de la mano con nuestra psicóloga Lenny Zeta Pito Bonilla, qué es la evolución emocional, cómo podemos preconcebirla, cómo debemos desarrollarla y en qué nos va a ayudar. Entonces, el día lunes nos vemos a través de este mismo medio. Chicas, gracias por todo. Vemos por allí un gatito también. Cuídalo mucho. Cuídense. Gracias a nuestro equipo técnico en México, en Estados Unidos y Canadá, a todas las personas de logística, equipo técnico y sobre todo a nuestros seguidores, autores, escritores y a toda la gente hermosa que nos escribe y que dona parte de su tiempo también para mirarnos. Que tengan una excelente noche a todos.
Les voy a pedir que poco a poco vayan cerrando sus micrófonos, que se vayan desconectando y nos sintonizamos el próximo lunes, primero Dios. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Namaste, namaste.